Excelente, fíjese que hoy nos ha llamado poderosamente la atención de platicar con un amigo, ¿verdad? Él es Danilo Cárcamo. ¿Mm? A él le llaman Maño Junior, le llaman Danilín. Más conocido como Gusano. Más conocido como Gusano o Gusanito. Oscar Bustillo también, buen asistente anda, ¿verdad? Oiga, ¿hace cuánto se dedica usted a esto? Ya tengo, como 15 años está trabajando en esto. ¿15 años? Sí, con mi papi. Mi papi, oiga, me enseñó. Ajá, su papá. A trabajar de chiquitillo. Qué bueno. Sí, gracias, oiga, a Dios. ¿Y cuántos caballos son los que ha usted domado en dos, esto? Dos tengo ahorita. Voy a comprar otro más al tiempito. Me decía usted que aquí lo bueno es que no se gasten combustible y no solo simplemente sea persona come el animal. Ya come el animal, cuidarlo todo, el animalito, para que no matatarlo mucho, pues. Mira, mira el chilito que habla, el agua así, típico, el caballo camina. Con cariño, ¿verdad? Sí, hablarle así la colita y el caballo camina así. Oiga, ¿y qué es lo que usted lleva aquí con flete? De arena, cosas así, piedras, cascajos, todo lo que salga del trabajo. Lo importante es buscar la bendición de Dios el trabajo honradamente. Porque Dios lo basura. Sí, también lo que salga. ¿Dónde bota la basura? ¿Llega en el mismo sitio o es cualquier lugar? No, allá, en la comisión. Ajá, sí, en la comisión, sí, ¿verdad? Sí, ajá, importante. Pero ahora vemos que anda un asistente, que es bueno, ¿no? Es mi trabajador, que él trabaja conmigo. Oscar, ¿va? Sí, Oscar. Ah, Oscar, ¿y cómo se porta Danilo? No, pues se porta bien. Sí, ajá. Sí. ¿Y qué tal? ¿Desde cuándo está trabajando con usted? Ya tiempito. Tiempito, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Anda usted ganándose el día? Así es, decentemente. Qué bueno. Ustedes bien lo conocen a nosotros, que decentemente, miren, de chiquito. Tenemos que rumbarle. Sí, qué bueno. Ok, Danilo, ¿cuánto te debe pagar una persona por hacer un viaje, un flete, qué sé yo? A veces cobro 100 empiras, a veces 150. A veces el flete es de 300 porque pesa bastante el cascajito, sí, y hay chambas buenas que salen. Tú lo recoges y lo cargo echas, aquí y lo voy a botar también. Ajá. Sí, lo voy a botar también. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y se te ha deteriorado la carreta? ¿La has compuesto? La has compuesto la madera también. Sí, para tenerla para. El cascajo y bloque. Pesa, y todo eso. Sí, pesa eso. Hay que calcular también el peso de la animalita también para que vaya. No ponerle mucho, porque no es volqueta tampoco. Para considerarlo, pues, el animalito. Ningún patrón, ¿verdad? Sí, tampoco, ¿verdad? Tiene mucho pedo el animalito. Sí. Oiga, ¿y qué le iba a preguntar? ¿Y sería necesario dar el número de teléfono? Sí, ¿usted lo tiene? Al otro lado está. Sí, usted puede darlo si lo sabe. Sí, ahí lo tengo en la carreta, al otro lado. Vamos a ver cuál es el número de teléfono de Danilo. Lo que pasa es que no se ha acostumbrado. Es el 95-25-1440. 95-25-1440, ¿verdad? Sí. ¿Usted es de aquí, de esta ciudad de Lanchito, Maño? Sí, de aquí soy yo, de Lanchito. Ajá, sí. ¿Y las llantas, usted las compra de segunda o se las regala? Las compro de segunda, estas llantas. Bueno, y lo que decíamos, Danilo, hay gente que cree que no tiene gastos. ¿Y sí tiene gastos? Siempre se gasta la balinera, porque cada balinera vale como 400 lempiras, cada balinera. Imagínese. Y se llevan dos balineras adentro y lo que va a la que va afuera, donde va la flecha. Okay, y si yo quiero mandar botar basura, ¿cuánto es el cobro? ¿O es la voluntad de Dios? A veces la gente tiene voluntad de dar los 30, 40, 50 pesitos, pero buscarme la bendición de Dios y buscarme la honradez también, el trabajo también. También, sí, buscarle la vida también uno. ¿Y cuál es el mensaje que le puede dar usted a aquellas personas que no hay trabajo? Mira, hermano, yo por eso. Bueno, incluso algunos hasta andan robando. Sí. Bárbaro. Yo hasta los domingos trabajo, todos los días, si Dios quiere. Todos los días. Descanso. No tengo descanso. A veces tengo descanso y a veces. Es como usted mismo es su patrón, va, usted es el que manda. Sí, así es. ¿Cuántos años tiene el caballito? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene el caballito? ¿Cuántos años tiene ya? Por lo menos tiene unos 2-3 años, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Por ahí, ¿va? Sí. Bueno, imagínese. ¿Cómo se llama el caballo? Pucho se llama. No. Así que, señores, con el caballo Pucho, Oscar Bustillo y Danilo Cárcamo, nosotros nos despedimos. Renan Hernández Vázquez, yo soy Carlos Javier Espinosa. Miren la forma de ganarse la vida de estas personas, dignos de imitar. Aquí está el teléfono. Ustedes pueden comunicarse. Si su esposo anda trabajando en el vehículo, si se le arruinó el vehículo y no puede ir a botar algo, llámelo a él. Él va a Coyole si es posible. Va a La Ceiba si es posible. Lo importante es ganarse la vida honradamente. Regresamos a Estudios Centrales.